¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este ya miércoles 20 de octubre del 2021. Pues hace unos momentos le comento, pues compareció Rosario Robles desde las 5 de la tarde allá en el juzgado para ver si le cambiaban su medida cautelar. Estaban pidiendo ellos prisión en domiciliaria. Pero no, que agarre y le da la vuelta el juez Gánter Alejandro Villar Ceballos. Decidió, va a regresar, decidió que no le va a cambiar la medida cautelar, a pesar de que un tribunal judicial le ordenó revisar nuevamente la medida cautelar. Y bueno, se va a quedar en prisión, va a regresar a Santa Marta, a Catitla, y no cambia esta medida. Y bueno, después de que se filtraron lo de Lozoya, de comiendo su pato Pekín, pues esto como que ya dio pie para otra discusión y para cuestionar a los juzgadores en México, que pues mientras uno tiene aparentemente un brazalete, tiene prisión domiciliaria y puede salir a cenar a un lujoso restaurante. Bueno, a Rosario Robles, sea culpable o sea inocente, no está eso en discusión, pues no le cambian la medida cautelar. Y bueno, ya se habla de que es una venganza. Lo que van a hacer es victimizarla a la señora, pues con estas cosas de que la justicia está muy errática, está muy de mucho hígado más que de justicia. Bueno, pero bueno, ya la hija de ella, Mariana Moguel, dijo que pide piso parejo, dice, por mi madre hasta donde tope, dice, yo lo único que pido es piso parejo, como lo hemos pedido todo el tiempo, tanto legalmente como alzando nuestra voz para que mi madre tenga derecho a llevar su proceso en libertad. Le digo que esto ya se va, la están victimizando y bueno, ahí se va a ir cambiando la narrativa, ya no se está viendo si es culpable o inocente, sino que además es la única que la tienen encarcelada por el tema de la estafa maestra, cuando fue toda una red ahí de complicidades de muchos exfuncionarios que gozan de cabal salud, ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué está. Y hoy en la mañanera, pues, se lanzó la secretaria de Seguridad un decálogo para la ciberseguridad. Dice que están siendo enganchados los jovencitos en los videojuegos ahora. Les mandan invitaciones, obviamente les prometen una serie de cosas a través de en lo que están jugando, les están mandando, pues uno son ciberdelincuentes que obviamente están tratando de engancharlos para halcones y les ofrecen el cielo y las estrellas. Y bueno, dice que pues hay que tener mucho cuidado. También habló el presidente ahí a los adolescentes, dice que hay que ponerle mayor atención, dice, sobre el tiempo y los contenidos que los menores pasan en la consola de videojuegos como el Nintendo, dice. El presidente se quedó hay Nintendo, pero bueno, ya no es lo de hoy, ¿no? Lo que están jugando ahorita los muchachitos ya juegan en línea, ya juegan con sus computadoras. Y obviamente hay varios programas, sobre todo estos de balazos, donde ahí es donde los enganchan, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son ese decálogo para estar pendiente? Que creo que es lo básico que nos han dicho siempre, primero estar pendiente de los adolescentes, estarlos monitoreando. Ya ven que ahora las computadoras pues ya están adentro en los cuartos, se encierran los muchachos y no sabemos qué están viendo, hay que estar entrando y saliendo. Para que no estén todo el tiempo jugando y ponerles horario. Dice, no jugar ni chatear con desconocidos, hay que hablar con ellos, hay que plantearles el riesgo que hay, contarle de casos que uno pueda conocer, para que ellos mismos estén alertas de esas invitaciones o entablar amistades con desconocidos que evidentemente se hacen pasar por muchachos. Y no lo son unos bandidazos. Entonces, también otro punto es, dice, establecer horarios de juego, o sea, sí ponerles un límite, no utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar, dice,
no proporcionar datos personales, ni datos telefónicos, ni datos bancarios, no usar micrófono ni cámara, no compartir la ubicación, reportar las cuentas agresivas o sospechosas, y mantener la configuración de seguridad para niños en los dispositivos, lo que llaman, hay varios programas ahí que se llaman de control parental, y en caso de los menores de edad, jugar de preferencia bajo la supervisión de los adultos, y si se detectan conductas de acoso, violencia o amenaza contra niños, niños y adolescentes mientras juegan, se pueden hacer el reporte al 088. Pues este es el decálogo de que hay que estar muy pendientes. Y bueno, ¿qué otra cosa le platico? Pues también las gasolinas, que es la causa de que todos los precios hayan subido en México y en muchas partes del mundo. Fíjese, ha subido la gasolina un 20% de diciembre a la fecha, y esto es por los precios internacionales, ¿no? De los precios internacionales del petróleo, y se espera incluso, esto lo dice Alejandro Montafar, es CEO de Petrointelligence, dice que un 20%, y sí lo vemos, pues, no solo cuando cargamos gasolina, o notamos cuando vamos al súper, ¿no? Que ya traemos menos cosas y gastamos lo mismo y traemos menos, ¿no? Y se espera que en lo que resta del próximo año siga todavía al alza de los precios de combustible. Y bueno, señaló que en diciembre, por ejemplo, de 2020, el estímulo fiscal, este que era el IEPS, el subsidio que da el gobierno a la gasolina, era de tasa cero, dice, pero actualmente el gobierno federal está pues subsidiando la gasolina, 4 pesos por litro de la gasolina regular, y pues ahí no está recibiendo ingresos, no está dejando de recaudar en estos sentidos. Dice que se ha venido estos incrementos por la recuperación económica a nivel mundial, por luego de la pandemia, y dice cuando hubo el confinamiento se llegó a ver una disminución de los costos, pero ahora que los sectores están activándose hay mayor consumo y eso impacta en todo el planeta. Y pues lo que dicen, que el gobierno federal pues no va a poder frenar el incremento internacional porque nuestro país importa la mayoría de los combustibles y por eso constantemente cambia el precio de la gasolina. Pues así las cosas, es la explicación. Y ahora sí que le hagamos como le hagamos, hay que pagarlo. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Fíjese, le comentaba yo, tundieron en redes, no sé si usted la ubica, ella estuvo en este programa del Shark Tank, que le llama de los tiburones, es un programa de empresarios pudientes. Ahí estaba el de Elías Ayub, el que es del 1TV, el yerno de Carlos Slim. Bueno, y ahí estaba también la señora Patricia Armendáriz. A ella le regalaron pues una diputación, es diputada plurinominal por Chiapas, por si usted no estaba enterado, es estas que la dan por dedazo. Y bueno, y es que en sus redes sociales dijo que, pedí a papás y mamás enfermeras que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos, principalmente de nuestros queridos niños, y no me dieron ni una sola evidencia, y pa, que se desata la tunda ahí en el Twitter, y le empezaron a mandar comprobantes de las recetas, de lo que han tenido que comprar los papás, la acusaron de que no sabe nada, dice, incluso fotos de recetas, que les hacen falta diversos medicamentos, dicen, especialmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nariz Roja, que es una asociación que apoya pacientes con cáncer, también le dio, respondió a la diputada morenista, que le dijo que le han mandado mensajes directos a la legisladora con información sobre el tema, pero pues no les ha respondido, dice, te hemos respondido una y otra vez tus mensajes referente al tema, dice, te mandamos un DM, o sea, un mensaje directo, y no respondiste, dice, cuando guste nos sentamos a mostrarte facturas, fotos, videos, pero el que no quiere ver la realidad ni el mismo Dios te convence, son crueles, dice, no tienen piedad de nadie, dice. Y le dice, por último, no moleste a los padres, usted como cualquier mexicano que sabe investigar
Entre a este link, dice el Instituto de Salud para el Bienestar, y ve el abasto, entre comillas, de medicamento general. Cuando lo revise, ofrezca disculpas por lo mejor ánimo, dice, ¿no? Así la asociación. Le tundieron, y es que está muy activa la señora. Obviamente defendiendo a la 4T, pero de repente dicen cada cosa que ni les consta, ni quieren hacerse notar y terminan siendo muy, muy notorias. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Fíjese que hubo un accidente muy fuerte allá en la carretera Puerto Madero-Tapachula, a la altura del ejido Río Florido. 6 lesionados, fue un choque y volcadura que hubo ahí, eso fue en la mañana de hoy. Ahí uno de los conductores de una camioneta EcoSport, el señor que iba conduciendo, se llama Mario Alberto N., iba por el ejido Río Florido cuando intentó incorporarse a la carretera federal, quiso ganarle a una pick-up Toyota que venía en la carretera y pues se estrellaron. Ahí pues salieron estos 6 lesionados, Juan Alberto N. de 42 años, también una niña, un señor de 60 años, Elizabeth de 59 años y una menor de Jael de 9 años. Y bueno, todos fueron llevados al Hospital General de Tapachula y pues ya llegaron a auxiliar ahí la Cruz Roja y la Guardia Nacional y todos, pero bueno, muy no hay que quererle ganar a los carros porque esto es lo que pasa. Bueno, y le comento, pues ya estamos muy cerca del Día de Muertos y ya aquí a menos en Tuxtla Gutiérrez se están preparando en los panteones 30,000 personas. Aquí la, bueno, no sé si sea buena noticia, van a estar abiertos el Panteón Viejo y el de San Marcos. Se esperan alrededor de unas 30,000 personas, y en estos momentos llevan a cabo limpieza, descacharramiento y fumigación de estas áreas afuera y adentro. Van a seguir los filtros sanitarios, pero a diferencia del año pasado, sí podrán ingresar adultos mayores y niños y niñas, pero la recomendación es que no vaya toda la familia, sino que vayan en números pequeños, pero al menos adultos mayores que no habían podido ingresar el año pasado, pues lo van a poder hacer ahora, y también niños, ¿no? También dicen que, bueno, pues no les van a permitir, obviamente, alimentos, que metan alimentos, y bueno, va a estar abierto desde el sábado 30 de octubre hasta el martes 2 de noviembre de 6 de la mañana a 6 de la tarde, como siempre, ¿no? Dicen que antes de la pandemia recibían hasta 75,000 personas en los dos panteones de acá y ahora pues esperan algunos 30,000 visitantes. Ahí en el Panteón Viejo hay 35,000 tumbas, no sé cómo los han acomodado, y en la de San Marcos hay 18,000 difuntos. Bueno, en otro tema también le comento, pues hoy el Instituto Nacional de Migración pues invitó a los migrantes que ya recibieron el amparo a que esperen, dice, la resolución de sus casos de manera definitiva, que lo tienen que esperar en Chiapas, dice, con corte a las 10 de la mañana de hoy se tenía notificación de 54 juicios de amparo que se vinculan con 2,351 personas quejosas. No deja bien si estas más de 2,000 son las amparadas o nada más son quejosas, pero son 54 juicios de amparo. Entonces, lo que dice Migración es que si bien este amparo pide que los migrantes sean deportados, expulsados o extraditados a su país de origen, les ordena, dice este amparo, a permanecer en el lugar donde se encuentren a disposición del juzgado donde interpusieron este amparo. Se habla de varios artículos ahí, y dice, recomienda a todos los migrantes quedarse en el estado de Chiapas para recibir la respuesta a su juicio de amparo, además, si va a ser definitiva,
y dice que además los invita a que vayan a un albergue, pero pues ya hubo un problema ahí en el albergue que hicieron en Ciudad Hidalgo, ya hubo una manifestación ayer, que la gente pues no quiere este albergue ahí, pero bueno, ellos lo ponen a disposición, que pueden ir al albergue y esperar ahí sus trámites, dice. Y bueno, vamos a ver. Y otra cosa que se informó, fíjese, pues esto fue ayer, fue liberado Mariano Pérez Velasco. Él estaba considerado preso político, 18 años pasó en la cárcel, estaba acusado de delincuencia organizada, y bueno, finalmente logró ganar un amparo y ya lo excarcelaron, pero 18 años, pues dicen que van a interponer ahí una queja o una demanda por todos los años, porque se consignó también que fue torturado durante su estancia ahí en el penal, pues para responsabilizarse de lo que está acusado, ¿no? Ellos son parte de una organización adentro del Cerezo. Empezaron, me acuerdo, del Cerro Hueco, que se llama ahora La Voz de la Mate, eran La Voz del Cerro Hueco, y son de los viejos que pertenecieron a los zapatistas. Son como casos muy emblemáticos de lo que ha ocurrido aquí en Chiapas, ¿no? Desde el 94. Y bueno, pero bueno, ya finalmente quedó en libertad, ¿no? Y bueno, le decía yo que sí se está descontrolando el tema migratorio, que ayer pobladores de ahí de Ciudad Hidalgo bloquearon la carretera Ciudad Hidalgo-Tapachula porque se oponen a que se abra este albergue para migrantes que ya está construido, bardeado y cerrado, dice, con un portón de color negro. Ahí estuvieron, ya se resolvió obviamente el asunto, pero que la población quiere saber cómo va a funcionar, cómo va a estar, y ya sabe que las autoridades federales entran como Juan por su casa, sin pues indicarle a las personas, a los pobladores que viven en estos lugares, pues cómo van a funcionar. Y pues que ya no quieren tener más migrantes, y les digo que se está queriendo descontrolar esto, porque sí, efectivamente, hay malestar ya, porque se estima que al menos 300, 400 migrantes entran todos los días por la frontera sur, a través, unas por el río, y otros pues rodeando en los caminos de extravío, que son más de 1,000 en todo el estado de Chiapas, según los reportes que tenían. Y bueno, ahí vamos a ver qué ocurre. Los saludo. Buenas noches, Minerva. Igualmente, Isaura, saludos. 50 enviadas, dice. ¿De qué? Ah, estrellas. Ah, gracias, muchas gracias. Alex, saludos. Esperanza, llegué a tiempo hoy, dice Leticia. ¿Lista para escuchar? Claro que sí. Buenas noches, Grace. Claudia, saludos de Palenque, desde la humedad de tan linda de la selva, dice Marco Polo. Buenas noches. Pues sí, ahora que parece que puede ir a la cárcel el secretario de transporte por no respetar el amparo federal, destituido y a la cárcel, dice. Pues acaba de dar una conferencia con mi compañero César Espinosa y está en lo dicho. No van a permitir que, de hecho, detuvieron creo a dos personas ayer. ¿Cómo va a ser inocente? Dice, si Peña Nieto no hizo nada sin tranza, sería un milagro que ella fuera la excepción. Dice, no, no, Químico, no estamos hablando de si es culpa. Seguramente está bien embarrada. El problema es cómo está su investigación. Obviamente no le van a dar sentencia ahorita, sino la medida cautelar, ¿no? Así como a Lozoya, pues, con todas las ventajas y desventajas. Bueno, le decía yo que lo del Uber, pues de plano dicen que no van a entrar. Se habla de que, pues, las condiciones del estado, de un estado muy pobre, donde faltan empleos, sería como quitarle los empleos a otra gente. Y bueno, desliza él, el secretario de transporte, que podrían, el otro sexenio, hay que ver qué hacen, pero por lo pronto, pues, lo que intentan es proteger a los transportistas. Ojalá que los transportistas
reciban bien este mensaje y se modernicen y hagan un esfuerzo, o que el gobierno les ayude para modernizarse, o al menos en el trato, ¿no? Creo que lo que todo mundo está quejándose en estos momentos es el trato a veces grosero que tienen de algunos. Yo no digo todos, pero algunos sí tienen mal carácter ahí y no dan un buen servicio, ¿no? Saludos, Gloria, dice, desde Pijiapan, y Gloria y Ángela Grúa. Saludos, Marco Polo. Dos denuncias puede recibir el secretario de Transporte de parte de Uber por el amparo del propietario del vehículo retenido y por abuso de autoridad. Sí, si se quien no sé cómo es en las ciudades. Él comenta que hubo problemas en Puebla, en todos los lugares donde han llegado, que se han instalado, ha habido problemas. Yo lo que aquí me pregunto, porque son también franquicias transnacionales, ¿qué no podemos hacer una franquicia semejante donde entren como socios? Es un plan de negocio, los meten como socios. No son transportistas, no son concesionados, ellos ponen su carro, ponen el mantenimiento, ponen la gasolina y ellos ganan una parte y la plataforma digital. No podemos hacer una plataforma digital semejante, obviamente con todos los requerimientos. Pues entró primero Uber, luego entró, ¿se acuerdan?, en la Ciudad de México, Didi, y ahí Cabify. O sea, ya hay muchas plataformas que copiaron el mismo sistemita. No lo podemos hacer, o no lo pueden hacer los mismos transportistas en un asunto de mejorar el servicio. Pues es lo que hay que entrarle. Para no dejar que entre este servicio, bueno, mejorar el servicio local, ¿no? Dice Juan García, hoy en Tonalá desde las 4 de la tarde, Pijiapan Arriaga se quedó sin electricidad. ¡Qué milagro! Hasta hace unos pocos minutos empieza a restablecer la electricidad. Esto aunado que desde el 4 de la tarde se empezó a ir y venir con alto voltaje y bajones de luz. ¡Híjole! Se anda mal la luz. Dice, se viola la suspensión de un amparo, el quejoso, en este caso Uber, puede ir con el juez federal a que requieran al secretario de Transporte y rinda un informe de cómo se dio la retención. Si hay una irregularidad y la haya violentado, le pueden iniciar carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, otras lo van a meter al bote, al pobre secretario. Cito que el artículo 262 de la Ley de Amparo, en el inciso 3, menciona que quien no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado independientemente de cualquier otro delito en que incurra, se ejecutará lo siguiente: se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años, uy, está viendo un grueso, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, dice la ley. Dice, por otra parte, el abogado dijo que el propietario del vehículo retenido también puede interponer una denuncia ante la Secretaría de Honestidad y la Fiscalía General del Estado porque se pudieron configurar los delitos de abuso de autoridad o ejercicio indebido del servicio público por el uso excesivo en sus atribuciones. Qué interesante está esto. Muchas gracias, Marco Polo. Vamos a estar atentos a ver qué hacen los de Uber. La verdad es que en muchos lugares lo han peleado así, ¿eh? Y al final terminan concediéndole la razón. Y pues las autoridades de las entidades pues tienen que resolver de alguna manera con el transporte organizado, ¿no? Saludos de Mérida, Luis Tomás, ¿cómo estás? Maite, buenas noches, saludos, Isa, buenas noches, Roberto, Mayelito, Nandayapa, buenas noches, les saluda mi señora madre, su fans, dice, por igual, gracias. La señora Albertina Nandayapa de Palenque. Saludos a la señora Albertina. Gracias por escucharnos. Gracias, Maite, por las estrellitas. Cande, saludos. Cande, gracias desde Terán. Betty y yo, saludos desde Jardines del Pedregal. Dice Christopher Montejo. Hoy abordé un servicio de Uber y déjeme decirle que es el primer transporte en Tuxtla. Excelente. A eso voy, que la población está de acuerdo. Digo, se hace ahorita una encuesta rapidita. Por supuesto que la población dice, pues queremos mejor servicio, mejores precios. Más que le está sacando la vuelta, no quieren problemas el Estado. Y bueno, pues hoy te digo que tuvo una entrevista y llegaron ahí sus
seguidores del, como cuando era el priismo, aquel viejo, llegaron los taxistas a apoyar al secretario. Julio Paul Villatoro, pues en Tuxtla hace 2 o 3 años atrás funcionó la aplicación Tuxis. Es cierto, registrando a taxistas sin sitio o libres. Finalmente fracasó, sí, ese es el, es cierto, Julio, sí me acuerdo de Tuxis, sin sitio o libres. Pero pues tenemos que entrarle a todo esto porque pues la vida, la ciudad ya requiere también de modernizar y no puede. Y es muy bronco y no va a pasar nada y si seguimos con esta cantaleta donde nosotros mismos nos autoflagelamos, pues aquí vamos a seguir, ¿verdad? Igual que siempre. Bueno, voy con el reporte COVID. Hoy 5,069 nuevos casos. Ya suma México 3,767,758 contagios y se reportan 424 fallecimientos. Ya suma México, hoy no tengo el dato, mire qué bárbaro, se me peló aquí. Bueno, ahorita se lo completo, como dice. Bueno, ¿qué le digo? Bueno, en Chiapas, 26 contagios y una defunción. Estos contagios son Tapachula 10, Tuxtla Gutiérrez 2. Y con un contagio, los municipios de Comitán, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixla, Las Margaritas, Montecristo de Guerrero, Palenque, Pichucalco, Reforma, San Cristóbal de las Casas, Uchiapa, Tila, Tonalá y Villacomaltitlán. Y la persona fallecida, un señor de 84 años, de Mazatán, que tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión y tabaquismo. Bueno, pues así las cosas en Chiapas. Vamos a seguir con el tema del Uber, al menos vamos a ver qué hace también. Hemos estado pidiendo una entrevista ahí en la producción con el representante de Uber, no han querido hablar. No sé si van a proceder con un, como dice aquí Marco Polo, con una denuncia. Están empezando, dice Mirna, y están en campaña, todo es hermoso ahorita, dice. Dice, no podemos quedar en el pasado, quieren que sigamos retrasados, eso parece que quiere, dice Marco Polo. Así es, la verdad es que lo que exige la población, pues es un buen servicio, y si lo va a tener que dar Uber, porque es otro modelo de negocios, pues yo creo que pues hay que entrarle, ¿no? Pero hay que planchar bien el asunto. Y no nada más decir, no, es que no hay condiciones, se van a enojar, me van a hacer... Ahora, ha pasado cosas trágicas, ¿eh? En Puebla creo que hasta mataron a uno de los... hubo una trifulca ahí y mataron a una persona y decían que Uber ahí no se quiso hacer ni responsable de lo que había pasado. Pero bueno, vamos a esperar qué hace Uber. Dice, yo he tomado Uber, dice, en muchas partes de la República y no puedo quejarme, buen servicio. Sí, yo también y por supuesto es otro servicio, ¿no? Eficiente y además la comodidad de poderlo tarjetear, ¿no? De pedirlo y vincularlo a una tarjeta de débito o de crédito, pues eso obviamente hace más más eficiente el servicio del transporte, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas en Chiapas, en México y en el mundo. Y bueno, dice Elena, pues en Puebla y México siguen, ya tienen años, siguen dando buen servicio, dice Elena. Dice, pues de todos los servicios que he tomado en Ciudad de México y Cancún, ninguno que quejarme, dice. Y es tiempo que aquí en Tuxtla esté este servicio, cada quien tomará lo que quiera, dice. Exactamente, pues es la competencia, ¿no? Que hay que entrarle, no hay que temerle, ¿no? Al contrario, hay que entrarle a este servicio y no temerle, pero bueno, una cosa somos lo que pensamos los ciudadanos y otra cosa lo que piensan las autoridades. Bueno, yo me despido, le agradezco mucho su atención, lo veo mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse.